Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Sam Lobo, que nos va a decir un tema muy importante, la vinculación que tenemos con México en el extranjero y México en México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Buenas Cuéntanos. tardes a tu auditorio, a todos los amigos que nos ven. Sobre todo, Kenyon Tieto, un mensaje a nuestros migrantes fuera de México, en el extranjero. Amigos todos. Sí, ¿qué mensaje? Bueno, les voy a hablar del mensaje más importante en este momento y en este tiempo actual. Como mexicanos, no nos hemos dado cuenta que a veces nos pegamos entre nosotros mismos, nos estorbamos, tratamos de apachurrar al mexicano de al lado. Eso está muy mal. Como migrantes nos hemos dado cuenta que la unión que hemos hecho nos ha convertido en fortaleza fuera de México, porque no la hacemos aquí en nuestra tierra. ¡Qué tierra! Es increíble que de repente, por ejemplo, voy a dar varios ejemplos, estamos en las embajadas y hay algún escabroso que habla mal del otro. Eso no puede seguir siendo igual. Sí, Entendamos. tienes razón, nos tenemos que hermanar más. No es posible que hoy en día tenemos un problema y sabemos que el vecino tiene ese problema y podemos ayudarlo y no lo ayudamos. Y esto sucede no solamente en el entorno, sino también, como dices tú, en algunas embajadas. Pero yo no me iría tanto a las embajadas. Yo me iría a que el humano se tiene que volver más humano. ¿Por qué se tiene que volver más humano? Porque la tierra. Y eres un ente, eres una célula que compone el cuerpo tierra. Y si no nos portamos bien y no trabajamos por el medio ambiente, por el agro y por nuestra comunidad, verdaderamente no vamos a salir de esto. Y tú has trabajado mucho en el tema, yo he trabajado mucho en el tema y este es un mensaje a todos ustedes para hacer el cambio y recordando de teorema ambiental para que la tierra viva 10 minutos más. Básicamente es lo que acaba de decir Wendy. Seamos convergencia, seamos hermanos. En vez de atacarnos, hagamos una unión y que en el extranjero nos vean como lo que somos. Esos grandes mexicanos que podemos con todo, que podemos lograr todo. Y dejemos de hablar mal de nosotros mismos y de atacarnos. Los convoco a la convergencia. Los convoco a ser parte de nosotros mismos. Los convoco a ser buenos. Eso. Gracias. Saludos a todos los embajadores, a todos los jefes de Estado y a los secretarios.